won't forget. Some things mustn't be forgotten. The shadow hunting me. I must hurry. My name is Daniel. I live in London at Mayfair. What have I done? This is crazy. Don't forget. Don't forget. I must stop him. Focus. My name is... Yes. I am Daniel. Daniel despierta en el castillo de Brandenburg con algunos recuerdos de su pasado. Al seguir sus pasillos nos conduce a un farol y consecuentemente a una nota escrita por él mismo. En esta carta, Daniel se revela que él mismo tomó una bebida de amnesia con el objetivo de que su terrible pasado no lo atormentara para cumplir su objetivo, matar a Alexander. Nos dice que lo debe de hacer deprisa y con cuidado, ya que una fuerza misteriosa llamada la Sombra está intentando cazarlo. Al adentrarnos más en los pasillos del castillo, Daniel va encontrando entradas de su diario que le ayudan a recordar qué fue lo que pasó. Daniel es un arqueólogo británico que había sido invitado a una expedición arqueológica en Argelia. El líder de esta expedición, Herbert, le cuenta que está en busca de la antigua tumba de Tin Hinan. Al encontrarla, Daniel fue quien se adentró primero en ella. Al entrar, la puerta colapsó, dejando a Daniel atrapado. Sin tener otro lugar a donde ir, Daniel se adentra a la tumba para encontrarse con un orbe brillante. Finalmente, es liberado una hora más tarde y que en contra de su propia voluntad fue devuelto a Londres por Herbert. Daniel se había dado cuenta que entre sus cosas tenía los restos del orbe que se había encontrado en aquella expedición en Argelia y que estos cambiaban de color y de tamaño, por lo que intentar armarlo era imposible. Él se propone estudiar el orbe, por lo que acude con el geólogo Sir William Smith para buscar una explicación. Un día después, uno de los acompañantes de la expedición en Argelia cuenta que el campamento había sido atacado por algo terrible y que no había rastro de nadie. Dos días después, Daniel logra ensamblar el orbe. Para obtener más información, recurre al profesor Taylor, quien le cuenta que el orbe fue la inspiración de la simbología romana y que originalmente estos eran manejados por los sacerdotes. Después, Daniel se entera de que el geólogo que había visitado anteriormente, Sir William Smith, había sido encontrado muerto. Daniel, en búsqueda de más información, toma el directorio de Herbert y comienza a mandar cartas a cada uno de sus contactos para luego recibir una respuesta de Alexander de Brandenburg, que invita a Daniel a su castillo en Prusia y que podía ofrecerle protección. Esto pone más angustiado a Daniel, por lo que visita al Dr. Tate a causa de las pesadillas que sufría. Después de 3 días, Daniel se entera de que el profesor Taylor y el Dr. Tate habían sufrido el mismo destino que el geólogo Sir William Smith. Cada vez se hacía más evidente de que una extraña fuerza lo había estado persiguiendo desde aquella expedición en Argelia. Asustado, temiendo por su vida y sintiéndose responsable de las muertes de las personas con las que se había reunido, Daniel se da cuenta de que su única opción era aceptar la invitación de Alexander, por lo que viaja hasta el castillo de Brandenburg en Prusia. Al llegar al castillo, conoce a Alexander, quien le da la bienvenida junto con sus criados. Daniel le cuenta que él quería deshacerse del orbe, a lo que Alexander le advierte que, de hacerlo, la sombra lo mataría de todos modos. Daniel, interesado acerca del conocimiento que tenía Alexander acerca de los orbes, comienza a someterse cada vez más y más a lo que decía, manteniendo la prioridad de salvar su vida. Alexander y Daniel recorrían el castillo. Las mazmorras servían para mantener a los presos para después utilizarlos para diversos experimentos y extraer vitae de ellos. Alexander le enseña a Daniel a extraer vitae de los presos para mantener lejos a la sombra. El vitae solo se podía obtener gracias a los rituales de tortura y terror infligido hacia las personas. Los presos que estaban en el castillo de Brandenburg eran hombres y mujeres enfermos, aunque a Alexander no le interesaba si lo eran o no. Daniel, desesperado y perdiendo su mente, participó en los rituales y asesinatos de estos, utilizando métodos extremos. Después de cada tortura, a los presos se les daba de beber amnesia para hacerles olvidar el tormento que habían sufrido anteriormente, y así poder torturarlos una mayor cantidad de veces y extraer más vitae de ellos. Pero a medida que se realizaban las torturas, Brandenburg se quedaba sin prisioneros. Alexander y sus hombres comienzan a secuestrar a aldeanos y niños con el fin de extraer más vitae y mantener a la sombra fuera.
se hacía más evidente que los rituales no apaciguaban al guardián del orbe y que ellos estaban fallando. Daniel se estaba volviendo loco, y como justificación de sus acciones, pensaba que lo que hacía era mantener limpio el mundo al matar a los criminales. Días después, Alexander y sus hombres habían secuestrado a una familia que vivía en una granja. Alexander había matado al padre, quedando solo la madre y la hija para luego ser enviadas al calabozo del castillo. La madre se había hecho con un martillo y un cincel, logrando crear un agujero en el piso para salir de la celda. Su hija escapó a través de él, pero Daniel se había enterado. La madre fue asesinada y Daniel encontró a la niña. El plan de la niña era alertar a los hombres del rey antes de que se pudiera completar el ritual de limpieza de Alexander. Pero Daniel la asesina sin piedad. Al ver el cuerpo sin vida de la niña, paralizó su psique. Incluso manipulado por Alexander, sabía que la niña no merecía morir. Daniel se sentía lleno de culpa y disgustado por sus acciones. Daniel estaba al borde de la locura, dándose cuenta de lo que estaba haciendo y lo que había sido de él. Alexander se había dado cuenta del estado de Daniel, por lo que se encierra en el santuario interior para completar el ritual que lo llevaría a su verdadero hogar. Daniel era ahora consciente de que Alexander lo había manipulado para asesinar a los inocentes todo el tiempo, que su ritual de limpieza había sido una mentira y que la sombra estaba más cerca que nunca. Furioso, Daniel escribe en su diario que hubiera deseado que la sombra hubiese llegado por él antes de llegar a Brandenburg, que en donde al menos hubiera tenido la dignidad de morir como un inocente, una inocencia que había perdido. Juró vengarse de Alexander, pero aún no podía hacerle frente a la culpabilidad de sus acciones. Decidiendo que no podía soportar recordar, Daniel toma una bebida de amnesia sabiendo que podría destruir sus recuerdos, y así darle una segunda oportunidad, dejándose una nota al final a su yo futuro y dándose instrucciones al nuevo Daniel para encontrar y matar al barón de Brandenburg antes de que la sombra lo capture. Al recorrer los pasillos, Daniel puede recordar algunos de los acontecimientos que tuvo en el castillo junto a Alexander. También encuentra las notas de su diario y otras dejadas por los habitantes de Brandenburg. A medida que él se acerca cada vez más al santuario interior, se da cuenta de que no está solo. Deformes monstruos violentos conocidos como los recolectores, que están a la orden de Alexander, están buscando a Daniel. Durante su viaje, Daniel cada vez va recuperando su memoria, pero debido a que sufre nictofobia, va perdiendo más cordura. También podemos oír a Alexander comunicarse telepáticamente con Daniel, burlándose y preguntándole si ha cambiado su opinión. Daniel se las arregla para llegar a la nave del castillo, el área que se encuentra alrededor del santuario interior. Ahí conoce a Heinrich Cornelius Agrippa. Agrippa es un famoso escritor alemán y un supuesto mago que Alexander había atrapado en el interior de la cáscara de un cuerpo muerto. En el siglo XVI, Agrippa había estado en busca de los orbes y que al final había encontrado uno, para que luego el guardián del orbe se lo arrebatara. Agrippa tuvo un alumno, llamado Johann Weyer, con quien compartió todo lo que sabía acerca de sus orbes. Weyer consiguió hacerse con una gran cantidad de orbes, pero que después de un tiempo desaparecería misteriosamente y nunca se le volvió a ver. Alexander encuentra el orbe de Agrippa y lo invita a Brandenburg con el fin de estudiar más acerca de los orbes. Agrippa era un gran alquimista, por lo que consigue hacer un brebaje de inmortalidad para él y Alexander, pero este lo terminaría traicionando y lo mantendría prisionero. Alexander, al intentar usar el orbe de Agrippa, este se destruye a trozos. Agrippa le dice que Alexander está tratando de usar el orbe de Daniel con el fin de volver a su otro mundo, y que si Daniel puede sacarlo del cadáver, él podría detener a Alexander. Al acercarnos hacia el santuario interior, nos damos cuenta de que la entrada está bloqueada por una barrera sobrenatural que solo puede ser destruida con el uso de otro orbe. Agrippa le dice a Daniel que en las habitaciones posteriores puede encontrar los trozos de su antiguo orbe y los ingredientes para una poción que le ayudaría a salir de su cuerpo. Al conseguirlos, Daniel le da la poción a Agrippa y le corta la cabeza para poder llevarla con él hacia el santuario interior. También logra superar la barrera con el orbe de Agrippa, llegando así hasta su objetivo, teniendo el poder de la sombra detrás de él. Al llegar a la cámara del orbe, encontramos a Alexander a punto de crear el portal hacia el otro mundo. Agrippa le dice a Daniel que espere hasta que Alexander abra el portal y que deposite su cabeza antes de que el varón escape.
There he is. Do you see him, Vaya? He deserves so much more. Please, help him. I know you can. Don't worry, Daniel. It will be all right.